¿Sabes por qué Antigua Cervecería es un éxito? Porque puedo planificar mis ahorros, ya que desde el primer día sé de cuánto va a ser mi cuota, fija y en pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Sumate vos también al éxito de Antigua Cervecería. Otro desarrollo Euromayor. Visita nuestro departamento modelo en Costanera y Tablada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo con ustedes una nueva entrega de Mundo Agro con las informaciones más destacadas en el ámbito de la producción agropecuaria. Estamos emitiendo directamente desde el denominado Centro Genético de la Sociedad Rural de Córdoba, donde se dicta un importante curso de capacitación para jóvenes estudiantes y profesionales vinculados al tema inseminación artificial. Hemos hablado con los responsables del curso, con el médico veterinario Gastón Cuestas, quien nos contaba de qué manera se ha desarrollado la parte práctica para este curso, donde radica la importancia de trabajar en este tipo de análisis con estos materiales para la inseminación artificial en bovinos. Apenas un anticipo de lo que se viene, porque habrá cursos similares en materia de ecografía y también para inseminación en caprinos. La nota con el doctor Gastón Cuestas. En la ruta, además de vehículos, viajan historias, y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Están en la fase práctica del curso que organiza el Centro de Genética de la Sociedad Rural de Córdoba, conjuntamente con la empresa Sibra. ¿Qué trabajo están realizando los estudiantes? Bueno, hoy ya es el último día, es el tercer día, que vendría a ser el segundo día de prácticos. Ya estamos haciendo la parte de la técnica de enhebrado transcervical, como verán, en las vacas. Ya los alumnos lo dividimos en grupo de tres, en dos o tres mangas, y practican bajo la tutoría de algún veterinario que cuando ellos nos dicen, le damos una mano. Bien, el trabajo en este caso sirve para ir definiendo ya en el materia práctica lo que es directamente el trabajo de inseminación. Sí, estos cursos tienen una alta carga práctica, largamos ya el otro día con el teórico y la idea es que los alumnos estamos acá de las 8:30 hasta las 5 de la tarde pasando vacas, que es un poco eso, una vez que ya tienen la idea fija en la cabeza de cómo es la técnica global, después hay que aumentar el N de repetición y bueno, en estos días aprovechan para eso. Después bien, tendrán que volver a sus lugares de trabajo y seguir practicando. Bueno. Esto es lo que en definitiva a ustedes les parece importante en cuanto a que a veces las distintas carreras que están estudiando estos profesionales en algunos casos o jóvenes estudiantes no tienen la forma directa de realizar este tipo de prácticas. Sí, depende de la universidad, de las cátedras y depende también si uno tiene la posibilidad de que a un veterinario lo deje acompañar y le deje meter mano cuando un poco inexperto, ya me molé. Así que yo creo que lo que te está demandando hoy en día las capacitaciones que tenga una alta carga de práctica y bueno, estamos enfocándolo en esa dirección. La asistencia de jóvenes estudiantes y profesionales de distintos puntos, incluyendo otros países de América Latina, ¿les demuestra a ustedes la gran demanda que existe de este tipo de cursos? Sí, yo creo que hoy la capacitación, bueno, en todos los ámbitos es muy importante, y se está notando porque, bueno, tenemos muy buena concurrencia de tantos cursos, tenemos gente de Salta, La Rioja, Mendoza, bueno, Colombia, tuvimos ecuatoriano, de Guatemala, etcétera. Entonces, la idea son cursos abiertos y bueno, se nota que hay demanda porque bueno, se llegan hasta Córdoba, que es bastante central, que eso también ayuda para realizar estos cursos. No son los últimos cursos, en definitiva ustedes están iniciando una larga actividad aquí en el Centro de Genética de la Sociedad Rural de Córdoba. Sí, se planteó con la Comisión de la Sociedad Rural de Córdoba hacer un ciclo por lo menos este 2012, este es el segundo curso de inseminación que estamos dando en vacas, en bovinos. Dentro de 10 días tenemos un curso de inseminación en caprinos.
A fines de junio tenemos el de ultrasonografía, ecografía en bovinos, y en agosto tenemos transferencia de embriones, perdón, en bovinos, para replicar estas 3-4 temáticas durante el segundo semestre del año. Bien, es importante hoy pensar en genética, sobre todo en materia ganadera, cuando se están consiguiendo muchísimos avances y muy buenos resultados en la materia. Sí, eso también un poco tracciona que la gente se vuelque a la capacitación, porque hoy en día el productor se dio cuenta que invirtiendo en genética invierte en producción y puede llegar a mejoras en sus campos y en sus animales. Así que eso nos está traccionando a favor de toda esta movida de capacitación, biotecnologías e impulsar la mejora genética. Bueno, reiteramos que esto no es más que el anticipo de lo que se viene. Cursos en materia de capacitación para ecografías en bovinos y, por cierto, también la inseminación artificial en caprinos. Nos vamos a la pausa. En instantes tenemos para usted la palabra del presidente de Maizar, vinculado precisamente a la producción de maíz para el próximo año en el marco de un importante congreso que se ha desarrollado en Córdoba capital. La pausa, ya seguimos.